Buenas tardes con todos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y con todas. Sean bienvenidos al tercer día del seminario de propiedad intelectual que está realizando el CIDAP. Le doy la bienvenida nuevamente a nuestra expositora, María Gabriela Campoverde, y les invito también, por favor, a que hagan el registro de su asistencia en el link que está ya en el chat. Igual estaremos pasando en el transcurso de la tarde nuevamente el link para que puedan hacer el registro para los que vayan ingresando. María Gabriela, bienvenida, muchas gracias y le cedo la palabra. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar la sesión y vamos a empezar con el tema que habíamos conversado justamente ayer que íbamos a empezar, que son los secretos comerciales. En esta sesión que vamos a tener el día de ayer, profundizamos con el tema de marcas. Y hoy vamos a hablar de un activo de propiedad industrial también, que son los secretos comerciales. Entonces, de acuerdo a la legislación, toda información que cumpla con estos requisitos es sujeto a tener una protección de secreto comercial. Primero, tiene que ser toda información el principal característica es que tiene que ser secreta. Eso quiere decir que no tiene que tener acceso al público de una manera que cualquier pu persona pudiera acceder a ella. Básicamente, pues es una información que no debería yo de poder encontrar en internet o que no la puedo ver en la página web o que no, pues voy al local o a la empresa o al negocio y es una información que está públicamente publicada. Si ese es el caso, entonces no cumpliría con el requisito de que sea secreta. Segundo, tiene que tener valor económico por ser secreta. O sea, justamente el hecho de que sea confidencial hace que tenga un potencial económico, un valor económico cuando yo lo utilizo, ¿no? O sea, gracias a que esa información mantiene esa calidad, le puedo obtener algún crédito, algún rédito económico. Y por último, y es donde más fallan los emprendedores, los empresarios para poder proteger su propiedad intelectual, es justamente en el requisito número 3, y es que no puede ser de fácil acceso y el dueño tiene que cuidar su confidencialidad. Es decir, tiene que tomar las medidas necesarias para que las personas que tengan acceso a esta información sepan que es confidencial y que por lo tanto pues no puede ser utilizada o reproducida o copiada o enviada a terceros. ¿Y por qué fallan aquí? Bueno, básicamente porque no
como les decía, consideran que la informa en su cabeza a veces ni siquiera identifican que es una información confidencial. O sea, no están ni siquiera conscientes del valor que tiene esta información que no es pública. Y segundo, a veces sí tienen conciencia, o sea, sí saben que es una información importante, pero tienen colaboradores, ya sean internos, ya sean externos, pero no les no toman la documentación necesaria o no les avisan que es una información confidencial. Mira, yo una vez me acuerdo que una profesional me dijo, una profesional suena como una prostituta, pero me refiero a una psicopedagoga profesional, me dijo que... Entonces, ¿qué ejemplos, por ejemplo, de información confidencial nosotros podemos tener? Estos son ejemplos, pero la información confidencial, por supuesto, es algo ilimitado. Puede ser muchas otras cosas más. Estos son ejemplos de los más comunes, ¿okay? Entonces, ¿qué pueden ser secretos comerciales? Las recetas po podría ser. En los restaurantes, en los negocios, etcétera, por ejemplo, de comida, o si fabricas algún producto, ese producto que lo elaboras, lo vendes en algún lugar, pues también puede tener en su proceso de elaboración, en su receta, un tema confidencial. Y eso no quiere decir, por ejemplo, muchas personas me dicen, bueno, pero es que, por ejemplo, mi producto tiene que pasar por alguna notificación sanitaria y ahí yo sí pongo cuáles son los ingredientes. Bueno, realmente la confidencialidad no siempre está tanto en el tema de los ingredientes, sino ya en el proceso de elaboración. Y también, por supuesto, en las cantidades, etcétera. Entonces, La verdad es que no hago nada porque soy tonto. hay un participante que a cada rato se le sale, no lo ubico. Siento que cuando las cuestiones las hago yo, de verdad que ando. Cuando compro pasajes, los compro donde no es, cuando armo weas sola. Déjeme ver si lo puedo silenciar. De verdad, de hecho, yo cuando conocí a mi señora y vi que ya venía con una niña lista, dije, bueno. Es el que está conectado con María del Pilar Peña. Vamos a, ya le puse silencio. Ok, entonces, déjeme seguir compartiendo. Ahora sí. Entonces, lo que les mencionaba, puede ser, por ejemplo, formulaciones. Esto también es importante. No necesariamente alimenticias, ¿no? Pueden ser formulaciones de perfumes, formulaciones de productos bioquímicos, productos de limpieza, productos de cosmetología. Por supuesto, también pueden ser formulaciones alimenticias, ¿no? También podría ser formulaciones de salsas, por ejemplo, etcétera. También los procesos de elaboración en general, cualquier proceso de elaboración que exista, las bases de datos, eso, por ejemplo, puede llegar a tener muchísimo valor. Y sí se ha escuchado de bases de datos que se han difundido. Ahora inclusive tenemos en el Ecuador el Código de Protección de Datos Personales, que eso también abre otro frente cuando se hace un uso indebido de esta base de datos. También pueden ser bases de datos de clientes, bases de datos de proveedores, también puede ser. Y en general, pues toda información que en manos de la competencia les llegaran a tener una ventaja competitiva o llegaran a estar al mismo nivel del otro competidor solamente por haber accedido a esta información. Manuales de procedimientos también se consideran secretos comerciales o manuales de operación, de contratación, proyectos de marketing, proyectos de nuevos negocios, etc.
Entonces, aquí lo que vale la pena que ustedes piensen en dentro de sus proyectos es qué información yo tengo confidencial y no la he identificado. No, por ejemplo, no he dicho sí, de verdad que esta información o este know-how, esta forma de hacer las cosas es confidencial. Si tienen alguna duda, pueden poner en el chat. Por ejemplo, tengo este tipo de información y les podríamos decir si eso podría ser un secreto comercial o no. Emma justamente nos dice cuándo sé que es una información debe ser confidencial. Bueno, básicamente tienes que pensar es, a ver, la información es secreta, primero. Segundo, o sea, porque no la conoce nadie, ¿tiene algún valor? Dos. Y tres, si efectivamente otra persona que tuviese acceso a esa información podría poner mi mismo negocio o podría poner mi mismo emprendimiento o mi mismo proyecto, sin pasar obviamente por la curva de aprendizaje que probablemente pasaron para llegar a ese momento. Entonces, esas son como que las preguntas que se tienen que hacer al momento de identificar. Ya les puse algunos ejemplos que son los más comunes, pero como les decía, o sea, pueden ser más. Ahora, les voy a enseñar ciertos modelos de negocios que están basados en propiedad intelectual y que pues así ustedes se van a dar cuenta que hoy en día el paradigma ha cambiado respecto a los activos fijos versus los activos intangibles. Luis Alberto nos dice, el proceso de elaboración de un producto puede considerarse como secreto o sea, como secreto comercial, y la respuesta es sí. Si la forma en que tú produces ese producto no la conoce nadie más, ese proceso podría ser un secreto comercial. Por supuesto que sí. Tefi Lor nos dice que tienen una fórmula especial de papel y que necesitan de un tercero para poder producir. ¿Cómo podemos proteger esa fórmula? Sí, efectivamente. Cuando tienes una formulación, en ese caso lo recomendable es ver la legislación a la que eres parte. En el caso de Ecuador, nosotros sí podemos, tenemos una normativa especial que establece cómo se hace un secreto, cómo se hace una protección de un secreto comercial. Entonces, en el Ecuador, uno puede registrar el secreto comercial ante un notario. El notario recibe la información en sobresellado, se guarda en su protocolo, no accede nadie, ni el notario, ni las personas que trabajan en la notaría, y este notifica a la autoridad administrativa competente de propiedad intelectual, en este caso el SENADI, de ese registro de secreto comercial. Ahora, este registro es como para tener una mayor protección, pero no es que es indispensable hacerlo. Hay personas que utilizan, por ejemplo, los sistemas de blockchain para registrar sus secretos comerciales ahí. Entonces, si eres de otro país, de pronto también puede servirte esta información. Es muy común que el tercero es el que maquile o el tercero es el que hace la producción. Entonces, en esos casos, ahí tendrías que firmar un contrato especial con la persona que te está maquilando, que te está produciendo, donde reconoce que está accediendo a una información confidencial, en este caso la fórmula, y si la tienes protegida mejor, porque puedes hacer mención en este convenio de confidencialidad a la fórmula y dónde está protegida o sea, y todas las características, obviamente sin dar datos de la formulación. Eso que permite que mañana tú puedas iniciar acciones si esa formulación, primero, si el que la maquila la hace por su cuenta, o segundo, si alguien que trabaja dentro de la planta de producción coge esa formulación y la hace por otro lado. Entonces, porque se puede hacer una trazabilidad de cómo accedió a la formulación y cómo ahora está en otro lado. Entonces, es importante tener en cuenta que hay que definitivamente tener una protección
y además blindarse con este tipo de contratos. Y aunque no crean, es muy común ver este tipo de errores en los emprendedores, en los empresarios, en los negocios, y entonces luego, claro, ya tienen el problema y nunca, nunca hubo esta protección o ni siquiera un acuerdo de confidencialidad, por último, ¿no? Con la persona que maquilan. Entonces, este cuadro es un estudio del Ocean Tomo Intangible Assets. Es muy bueno porque, bueno, aunque este estudio, aunque no, o sea, básicamente hace un análisis de las 500 empresas S&P de todo el total de sus activos. Las empresas S&P, para aquellas personas que no están familiarizadas, son las empresas que cotizan dentro de la bolsa de valores de Estados Unidos, y estas empresas básicamente pues el S&P, lo que significa en inglés es un término financiero que se llama Standard and Poor, y básicamente son las empresas que se seleccionan cada año debido a que por su tamaño, por su liquidez, por su representatividad, por la actividad económica, pues son las más importantes. Entonces, por eso justamente es que estamos hablando en este estudio. Es muy interesante porque básicamente lo que recoge es un análisis de las empresas más grandes que han estado en su momento cotizando en la bolsa de valores, y lo hace desde 1975, va tomando la de 1985, la del 95, la del 2005, la del 2015 y la del 2020. Entonces, como estas empresas son básicamente las líderes, las que tienen mayores activos, más grandes, más exitosas, etcétera. Y cuando entran dentro de esta bolsa de valores, pues básicamente tienen que publicar absolutamente todos sus activos, todos sus balances, etcétera, porque pasan a ser de interés público estas empresas, porque tú puedes comprar acciones de estas empresas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo que hace este estudio es que analiza los activos tangibles y los activos intangibles de estas 500 empresas en estos años. Y el resultado es básicamente nos da una claridad sobre la importancia de los activos intangibles hoy en día. Porque si ustedes ven, los activos fijos de 1975 representaban el 83% del valor total de la empresa en promedio, ¿okay? O sea, era tan importante los activos fijos, y los activos intangibles tenían apenas una valoración sobre el total del patrimonio de un 17%. Cuando hablamos de activos fijos, estamos hablando de edificios, equipos, dinero, acciones, inventario, tierra, o sea, terrenos que hayan invertido, ¿okay? Entonces, ese es como el antiguo paradigma, y es lo que hemos venido un poco hace décadas justamente tratando de que las personas comprendan el valor que tienen hoy en día sus intangibles. Y al hacer el estudio, ustedes se dan cuenta cómo al pasar los años, década por década, este valor empieza a ser completamente distinto, a aumentar, hasta que la tendencia pues se vuelve completamente irreversible. Ya para el 2020, en cambio, las 500 empresas S&P, las 500 empresas más exitosas de ese año, el 90% de su valor
ya no estaba en los activos fijos, en el antiguo paradigma, sino en los intangibles. ¿Cuáles son los intangibles a los que nos referimos? Bueno, la patente, las marcas, el valor de la marca, la información del consumidor, los softwares, es decir, todo lo que es el ser humano capaz de crear. El estudio menciona que el mayor salto se da entre 1985 a 1995. Entonces, como yo les mencionaba desde la primera sesión, vivimos el siglo histórico, ni siquiera el siglo XX. En el siglo XX sí se dan los primeros pasos, pero es en el siglo XXI realmente donde las personas tienen las herramientas legales y el momento en el que sus creaciones pueden representar el valor total de sus negocios o sus emprendimientos. Entonces, este es un ejemplo para los que conocen Airbnb y los que no conocen, es una plataforma en la que tú puedes reservar un espacio para llegar, ya sea una casa, ya sea un departamento, ya sea una cabaña, un cuarto, etcétera. Básicamente es una empresa que lidera la industria del turismo sin haber invertido en un solo hotel. Es decir, probablemente la industria hotelera, pues en el año 1975, 85, 95, 2005, era buen negocio invertir en edificios, tierras, etcétera, ¿no? Y por eso vemos muchas cadenas de hoteles que en su momento pues estaban en todos lados. Sin embargo, esas empresas también tuvieron que cambiarse al paradigma y hoy por hoy no se pasan construyendo edificios y hoteles por todas partes del mundo, sino que lo que hacen es que licencian sus marcas, licencian sus secretos comerciales y entonces un hotel pasa a tener una franquicia, por ejemplo, del Hilton o del Marriott o Holiday Inn, etcétera, ¿no? Entonces, ellos también tuvieron que pasar a este cambio, pero esta empresa fue la primera que con base a una aplicación móvil, un software, con su dato del consumidor, marca, información confidencial, básicamente pues está el 90% del valor de su negocio en intangibles. Un ejemplo que a mí me gusta poner es el de Ecuador, uno de Ecuador que es Suiran Coffee. Es una cafetería muy famosa acá o muy conocida acá, tiene presencia en varios países, en varias ciudades, perdón, de Ecuador. Y es muy reconocida porque justamente todos los locales tienen la misma marca, los mismos dulces, las mismas alimentos de sal. Entonces, básicamente tú, a cualquiera que tú vayas, tienes la marca, tienes la apariencia distintiva del local, tienes los secretos comerciales de los alimentos y tienes todo un manual de operación de un mismo servicio al cliente. Por lo tanto, tienes la misma experiencia si vas al local número 100 o vas al local número 20. Este lo habíamos conversado cuando hablamos de la marca tridimensional y justamente lo pongo como ejemplo porque uno de sus mayores activos, además de la marca, está en su forma tridimensional, que es algo intangible. Es decir, yo puedo coger el chocolate, yo puedo comprar un chocolate, Kisses, y voy a ser dueña de ese chocolate, pero yo no soy dueña del diseño. Entonces, esta forma de chocolate en forma de como gota es lo que tiene una protección de intangible, 100% intangible, y es lo que le da un éxito que no sería lo mismo si este chocolate no fuera de esa forma. Nike también es un caso muy interesante de cómo, pese a que vende zapatos, ¿verdad? Vende zapatos, por lo tanto, entre comillas, su valor debería de estar en el producto tangible de los zapatos. Sin embargo, no es así. Si bien es cierto que los vende y es lo que tú terminas comprando, pero no es solamente eso, o la ropa, ¿no? No es solamente eso, sino el valor de esta marca es en todo lo que es intangible, que gira alrededor de ellos, en los diseños de los zapatos.
en la tecnología de los zapatos, es decir, en las patentes que han desarrollado, en la marca, en las marcas, en el valor de marca que tiene, en los datos del consumidor, etcétera. Hoy por hoy ellos inclusive pues hacen estas alianzas con Apple, con otro tipo de softwares para justamente estar relacionados con el consumidor, porque el que compra, por ejemplo, un Apple Watch, un reloj inteligente, o que le va a medir el ejercicio, etcétera, y aún así, pues, y te puedes bajar una aplicación móvil de ellos para que tú puedas hacer un seguimiento, te dan entrenamientos, es decir, todo lo que está alrededor, más allá de los zapatos. Bueno, ese también es un caso que muchas personas lo conocen y por eso lo pongo de ejemplo, y es McDonald's, ¿no? Porque tiene más de 33.000 locales alrededor del mundo, así que probablemente lo van a ubicar. Y también, es decir, si bien es cierto, ellos sí invierten en tierra y sí luego terminan haciendo un alquiler para pagar ese inmueble al franquiciado, pero el negocio como tal se basa en licenciar, o sea, en hacer una franquicia, ¿no? En licenciar la marca, licenciar los secretos comerciales, los manuales de operación, cómo se hace la hamburguesa, ciertos ingredientes. Al final del día, lo mismo, ¿no? La misma experiencia. Y es también un alto porcentaje de propiedad intelectual. Y por último, pongo este ejemplo de Red Bull, que si bien es cierto, es una bebida energizante. Y en teoría, pues su activo más importante sería la bebida como tal. Ellos sí invierten muchísimo en activos intangibles, no solo en la formulación, no solamente en la marca, sino en el valor de marca. Y por eso es que un poco ellos se alinean a su concepto de ser una marca para personas que quieren vivir la vida extrema, que quieren vivir la vida rápida, que quieren vivir la vida al borde. Entonces, están relacionados con todo tipo de deporte que sea más allá de lo común. Este es un caso de una marca italiana que también me gusta ponerlo de ejemplo porque realmente ellos venden fideo, ¿no? Fideo que probablemente esté compuesto por harinas, margarina, mantequilla, huevo, aceite, probablemente, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo hace diferenciador de otros competidores de fideos que podrían haber hecho simplemente una funda y poner el fideo y ya, ¿no? Pero ustedes pueden ver cómo con un poco de diseño, con un poco de creatividad, con un poco de innovación, finalmente ellos hacen que sea completamente distinguible y nuevamente el valor de esta marca se convierte en básicamente sus activos intangibles. Tanto el diseño de empaque como la marca, como los diseños de derecho de autor que pudiesen haber en este empaque. Otra categoría que hoy se da mucho es los influencers. Antes no se hablaba de ellos, ustedes tienen que, probablemente alguno lo conoce o los ha visto o sigue alguno, pero son aquellas personas que hoy por hoy realmente viven del contenido que hacen. Y el contenido que hacen es, la verdad, 100% propiedad intelectual, porque generan videos, generan historias, pueden generar en vivos. Entonces, todo este contenido que están desarrollando les permite monetizar todo el trabajo creativo que hacen y que se transforma finalmente en probablemente creaciones del derecho de autor o puede ser ciertas creaciones de propiedad industrial, finalmente es lo que les permite vivir de eso. Entonces, también es importante ver que pues esto es una categoría que antes del siglo XXI como tal no existía. Ok, hasta ahí vamos a hacer preguntas y respuestas de lo que hemos visto y luego vamos a entrar ya a ver las marcas colectivas. Así que voy a ver los mensajes que han enviado y si tienen alguna pregunta, podemos empezar. A ver.
Emma nos dice que si se podría considerar secreto comercial el proceso de elaborar prendas de vestir con ciertas herramientas en su proceso de confección. Sí, Emma, sí. O sea, es decir, si por ejemplo tú utilizas ciertas herramientas que no son públicas, es decir, que no dices que las usas y hacen que tu acabado tenga algo distinto, esa información es confidencial. ¿Qué es lo que tú puedes evitar? Que mañana una persona trabaja contigo o no sé, contratas pasantes, contratas asistentes y mañana se van a otro lugar y empiezan a utilizar la misma herramienta. Entonces, ahí es que tú tienes que hacerles firmar un convenio de confidencialidad donde les dices qué es confidencial. Si tú no les dices qué es confidencial, no puedes esperar que esa persona sepa qué es confidencial. Tienes obligatoriamente que avisarle, decirle y en la medida de lo posible, si es posible, hacerle firmar un acta de confidencialidad o un convenio de confidencialidad, grabar una reunión donde tú le estés dando esta capacitación y donde le estés explicando que es confidencial. Ahora, ¿qué es lo que no puedes evitar? Que otra persona también utilice esa herramienta o ciertas herramientas y simplemente no porque tuvo la información de tu negocio, sino simplemente porque esa persona también las conocía o también llegó a ellas por sus propios medios. Eso es lo que no puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es si son personas que trabajan contigo. César dice, en el ejemplo de los chocolates que nos dio la forma tridimensional, ¿se aplica a cualquier tamaño? Sí, por supuesto. Puede ser cualquier tamaño, cualquier diseño, evidentemente que esté disponible, ¿no? Porque si alguien más ya lo presentó, no vas a poder hacerlo. Y ojo, no aplica solo a chocolates, puede ser formas de jabones, puede ser brochas de pintura, pueden ser plumas, puede ser infinidad de creaciones. Es decir, esto se aplica para todo y por eso realmente es completamente infinito. Entonces, ahorita vamos a entrar a hablar, vamos a ver sobre marcas colectivas, denominaciones de origen, la protección del saber hacer y luego vamos a pasar por un espacio de preguntas y respuestas. Y si es que hay tiempo, pues avanzamos en algún tema de derecho de autor, si no, eso ya lo dejamos 100% para mañana. Yo ya les había comentado en la primera sesión de algunos ejemplos de marcas y dentro de estas marcas, de ejemplos de activos de propiedad industrial, habíamos hablado de marcas colectivas. Pero hoy vamos a profundizar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la marca ordinaria, la que vimos hace un momento, en la que simplemente hay una titularidad, hay una persona natural o varias personas naturales o una persona jurídica o varias personas jurídicas que son dueñas de esa marca? Ya, eso sería como una marca regular, pero una marca colectiva, en cambio, tiene una característica distinta. Aquí también la ley nos establece o nos habla sobre signos y que tienen que ser aptos, pero a diferencia de las marcas ordinarias que vimos o de las marcas regulares, mejor dicho, en este caso, esta marca lo que hace es que va a distinguir un origen o cualquier otra característica común que tengan estos productos o servicios. Entonces, lo más importantísimo, ¿no? Ok, va a identificar un origen o una característica en común. Y lo segundo más importante es que le va a pertenecer no solamente, o sea, a dos o más personas o empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular, a diferencia de la otra marca que no hay una persona que tiene el control, sino que el que es dueño, y si son varios dueños, son varios dueños. Pero en este caso, sí tiene que haber el control de un titular. O sea, un titular es el que la va a controlar y va a revisar que efectivamente la marca se está utilizando de esa manera. Entonces, ¿quiénes pueden ser estos titulares? ¿Quiénes son estas personas que pueden tener este control
sobre una marca colectiva. Y básicamente pueden ser las asociaciones de productores, asociaciones de fabricantes, asociaciones de comerciantes, asociaciones de prestadores de servicios, o también pueden ser organizaciones, cooperativas y demás organizaciones que conforman la economía popular y solidaria legalmente establecidas. Entonces, como les mencionaba, estas asociaciones, estas organizaciones o estas cooperativas pueden hacer solicitud de una marca colectiva porque representan a un grupo de personas naturales o personas jurídicas que son parte de esta asociación o de esta cooperativa, y va a tener un proceso en el que va a poder, ellos van a tener una normativa de cómo debe utilizarse la marca, de quiénes pueden acceder, o sea, para tú acceder a ser parte de la asociación o ser parte de poder utilizar la marca colectiva, entonces vas a tener que cumplir con estas condiciones justamente para garantizar que esta marca identifica o puede ser el origen o puede ser alguna característica especial. En el caso del Ecuador tenemos un caso, o sea, tenemos un ejemplo muy exitoso y muy interesante, y que muchos lo conocen acá, que son los helados de Salcedo. Los helados de Salcedo se venden por todas partes del Ecuador, son exactamente los mismos tipos de helados con diferentes sabores, con la misma forma de producirse, y tú puedes comprar un helado Salcedo en cualquier parte donde te lo encuentres y va a ser exactamente igual. Sin embargo, no es que le pertenece a una empresa, no es que le pertenece a una persona, un empresario, no. Le pertenece a la Asociación de Productores y Comercializadores de Helados de Salcedo, porque en esta región del Ecuador, específicamente en la zona de San Miguel de Salcedo, en Cotopaxi, hay 100 familias que son asociadas a esta organización, y cada una en su propia hacienda, en su propia tierra, en sus propias medios, va a producir el helado, porque ya todos conocen la forma de hacerlo. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen es que en vez de ponerle 100 marcas diferentes y que estén compitiendo con el mismo helado que saben hacer las 100 familias, dicen, no, vamos a llegar más lejos si nosotros, las 100 familias, utilizamos una misma marca. Y por lo tanto, la figura ideal en este caso, al ser parte de una asociación, es utilizar la marca colectiva. El beneficio es, como les decía, 100 familias directas y 700 familias indirectas se terminan gozando de alguna forma de esta figura, porque estas 700 familias son, por ejemplo, los proveedores de la leche, los proveedores del hielo, lo que sea que necesite para hacer el helado. Y esto fue sumamente interesante porque aquí en Ecuador nosotros nos encontrábamos en los peores momentos de pandemia en abril del 2020. Fue realmente duro para nuestro país. Sin embargo, miren el poder que ellos habían tenido ya dentro de este contexto, que pese a estar en una situación así, ya ellos se encontraban en un proceso de no solamente vender en Ecuador, sino también de hacer su primera exportación. Y esa primera exportación a Estados Unidos fue sumamente importante en la historia de ellos, porque no solamente ingresaron a un mercado muchísimo más grande juntos, no juntos, como les decía, sino también por la cantidad de helados que ellos pudieron producir. El primer envío de ellos fue de 43.236 helados, para que tengan una idea, 43.236 helados. Y luego, pues ya empezaron a hacer más exportaciones, ¿no? Entonces, las 700 familias que se terminan beneficiando, pues como les decía, proveedores de leche, pero también
fruta, mora, naranjilla, taxos, es decir, todos los que producen estas frutas, que son pues estos productos tan importantes y de origen de Ecuador. Entonces, este es un caso para nosotros de orgullo. Asimismo, también tenemos otro que es Salinerito. Salinerito es una marca básicamente de lácteos, tienen quesos y otros derivados. Y ellos también, es controlado por una cooperativa que se llama Cooperativa de Producción Agropecuaria Salinerito. Se lo conoce como el Grupo Salinas y son varias empresas comunitarias de la provincia de Bolívar. Eso también es interesante porque ahí beneficia directamente a 183 socios que producen, como les decía, cada uno individualmente, pero finalmente con las mismas formas, con los mismos secretos comerciales y todo exactamente igual y se marca con la marca Salinerito. Entonces, cuando tú compras, tú no sabes realmente de cuál de los 183 socios tú lo adquiriste, pero no importa, porque al final del día tienen exactamente la misma experiencia. Y este es un caso colombiano que también me gusta ponerlo por el éxito que ha tenido a nivel mundial. Y es el caso de Juan Valdez. No sé cuántos lo han podido ver o han podido estar en una cafetería de Juan Valdez, pero sí está en varios países del mundo. De hecho, tienen más de 200 tiendas. Están en más de 22 países y están inclusive en Asia, en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en América Latina. Aquí también pasa que la titular es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es decir, más de 500.000 familias son parte de esta federación o son beneficiadas dentro de esta federación. Y quien lo administra o quienes ellos decidieron que lo administre es Procafecol. Y así es como ellos pueden vender el café que ellos producen. Y realmente, cuando tú te compras una taza de café en Juan Valdez, no importa a cuál de las 500.000 familias tú compraste, finalmente tú vas a tener la misma experiencia. Así que ellos no solamente se fueron o sea, es decir, ellos llegaron a un nivel mayor, no solamente de vender el producto, porque ellos se pudieron haber unido y simplemente haber vendido el producto de café en percha, pero ellos se fueron más allá, a dar el servicio de cafetería como marca colectiva. Y eso, entonces, además del producto, también tienen este servicio de cafetería y donde pues le genera un ingreso interesante. Entonces, ¿cómo son los requisitos y cómo son los procedimientos? Básicamente, una vez que ya se conforma o se escoge la persona jurídica que va a ser la propietaria de la marca, en el caso de Ecuador vamos a presentarla ante la autoridad competente, en este caso el SENADE. Y tiene que cumplir, por supuesto, con la normativa y reglamentos vigentes. Como yo les mencionaba, se tiene que crear normas internas respecto de la marca colectiva y también al reglamento de uso. ¿Para qué? Para que las normas internas son las que le van a definir a los socios o a los asociados que ellos tienen que seguir estas obligaciones, estas condiciones de calidad, de característica, de procedencia geográfica para poder utilizar la marca. Si no, no la pueden utilizar, porque de lo contrario, pues no tendría sentido porque la persona no recibiría la misma experiencia. A la solicitud de registro de marca colectiva, vamos a adjuntar los estatutos de la asociación o de la organización, la lista de los integrantes, también la indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva se tiene que utilizar en los productos o servicios. Y una vez que ya se obtiene el registro de la marca, quedan obligadas las asociaciones a informar cualquier cambio que se produzca en cualquiera de los documentos. Ok, hasta ahí tenemos alguna pregunta respecto a marcas colectivas antes de avanzar. Francisco nos pregunta si la marca está registrada como mixta. La verdad es que no sé. No sé, tendría que hacer una búsqueda fonética para saber exactamente cómo está registrado. Pero probablemente sí.
¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver también en este capítulo las denominaciones de origen. Pierre dice, ¿quién, quizás conozcas alguna marca colectiva de artistas, por ejemplo, pintores? La verdad no conozco, pero sí conozco colectivos de arte, o sea, de artistas que podrían decidir presentar una marca colectiva. O sea, no la he visto que la han presentado, pero sí conozco casos de que tal vez no lo han hecho, pero que podrían porque son dueños varios, o sea, porque podrían hacerse, conformarse algún tipo de asociación para poder acceder a este tipo de figura jurídica de marca colectiva y vender solamente con esta marca. Ok, entonces vamos, tenemos ahora denominaciones de origen. Ya, las denominaciones de origen son distintas a las marcas colectivas, como vimos, porque tienen un valor, o más que un valor, tienen unas características más profundas que la marca colectiva, y además la marca le va a pertenecer al Estado, al país que declare la denominación de origen. Todos los países democráticos y que son parte de la OMC y de la OMPI y que tienen la legislación de propiedad intelectual van a tener esta figura jurídica de determinar una denominación de origen. Algunas normativas incluyen también indicaciones geográficas. En el caso del Ecuador, antes, con la ley de propiedad intelectual, sí teníamos denominaciones de origen y también teníamos indicaciones geográficas. Pero hoy por hoy, nuestra legislación solamente habla como tal de una denominación de origen. En el caso de Europa, sí hay un poco más detallado cuáles son qué se considera una indicación geográfica, qué se considera una denominación de origen controlada, tienen muchos más detalles. En el caso de Ecuador, solamente vamos a. Como es nuestro caso, solamente vamos a ver la denominación de origen como tal. Y básicamente lo que significa es que esa denominación va a ser la denominación de un país o de una región o de un lugar determinado. Entonces, eso ya por ahí ya tenemos como que una diferencia clave en el tema de marca, en el tema de marca colectiva, ¿no? O sea, que aquí sí estamos hablando de que la indicación geográfica es absolutamente importante y necesaria. Y por otro lado, esta zona geográfica determinada identifica un producto que es originario de esa zona geográfica. Y además de que ese producto se origina en esa zona geográfica, tiene una calidad, tiene reputación o tiene alguna característica que hace que el producto sea exclusivamente o esencialmente en virtud del medio geográfico en el cual se produce, se extrae o se elabora. Y se analizan, por supuesto, los factores naturales y humanos. Entonces, la denominación de origen va a tener un valor cultural muchísimo más importante que lo puede tener una marca colectiva. La marca colectiva, pues, más que un valor cultural, que no significa que no lo tenga, pero más su esencia va a ser la unión de estas personas que quieren identificar un producto para ser comercializado con una misma marca, ¿no? Y que tiene algún origen o algo en común. Pero en el caso de la denominación de origen, el valor cultural es tremendamente profundo porque está realmente atado a esta zona geográfica. Y por justamente esta característica de que tiene que de tener un alto nivel de calidad o un alto nivel de reputación, y que está vinculado 100% a sus factores naturales y sus factores humanos, hace que la denominación de origen tenga un nivel
de valor muchísimo más importante. Y cuando y como le pertenece al Estado, eso significa que las personas que pueden utilizar una denominación de origen porque son parte de la producción, de la extracción o de la elaboración, pueden utilizar, acompañando a su denominación de origen, su propia marca. Porque la denominación de origen lo que le da es un valor agregado adicional, reconocido públicamente por un país. Pero es la marca propia la que mañana le va a dar una distintividad en el consumidor. Entonces es como darle un sello al producto de un inmenso valor. En el caso de nuestro país, la declara el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el SENADI, pero antes de ser declarada por el SENADI, esta pasa por un proceso de análisis y de revisión por el Comité Interinstitucional de Denominaciones de Origen que se forma, ¿no? Y está conformado por varias instituciones públicas como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Cultura, también está el SENADI, es parte de este comité justamente para analizar si cumple o no cumple un producto la calidad de poder ser declarado denominación de origen y, por supuesto, acompañar en todo el proceso que se necesita para que el SENADI, ahí sí, una vez que esté todo ingresado, pueda hacer esta declaración. Casos de éxito de denominaciones de origen. Bueno, yo no he puesto todos, pero me gusta hablar del caso Lujano, que es en el caso de Ecuador. Es un café que beneficia hoy por hoy a más de 50 productores y ellos están muy avanzados, han conformado una asociación, de hecho están pasando a otra figura jurídica que los va a beneficiar por recomendación del Ministerio de Producción. Tienen un plan piloto de blockchain ya en curso en el que se puede trazar cuando compras un café Lujano, se puede trazar y que tiene la denominación de origen, puedes trazar quién lo cultivó, o sea, todas las personas que estuvieron involucradas en ese proceso de este café para confirmar efectivamente que es una denominación de origen. Es decir, tienen muy avanzado el tema del control. Y en los últimos años se han ganado todos los premios de las mejores tazas doradas, es decir, de que el nivel de café de especialidad que se genera en esta zona es de muy alto valor. Entonces, es una denominación de origen muy importante para nuestro país. En la primera sesión les había comentado como ejemplo al tequila, ya lo habíamos hablado. Creo que pues es también un caso de una denominación de origen exitosa. Si ustedes ponen Consejo Regulador de Tequila México, les va a salir pues toda una página web, la actualizan muy seguido, uno puede ver el listado de las empresas aprobadas para usar la denominación de origen prácticamente en vivo, o sea, realmente uno se mete y hace una semana lo han actualizado, es muy, 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 muy eficiente. Y puedes confirmar si efectivamente el tequila que estás comprando es producido por una empresa que realmente tiene la autorización de utilizar la palabra tequila como denominación de origen. Ellos han otorgado la denominación de origen tanto a los que elaboran como a los que envasan y a los que comercializan el tequila. Y es controlada por 181 municipios de México. Y también tienen oficinas en varias partes del mundo, justamente para hacer seguimiento y posicionamiento. Por eso es tan exitosa esta denominación de origen. Entonces, la denominación de origen es tequila, pero existen cientos de marcas o miles de marcas que se comercializan con la denominación de origen. Y las personas escogen el tequila de acuerdo a lo que la persona pues que haya hecho un buen trabajo con su producto, vuelven a comprarlo. Entonces, al final del día, el individuo se termina beneficiando
por su trabajo propio, pero también por el hecho de tener reconocida esta denominación de origen. Otra denominación de origen también muy conocida y que realmente es interesante analizar es el caso de champán. Yo les había mencionado que se produce en una zona de Francia, pero lo más interesante es que dentro del mundo de los vinos espumantes, que son muchísimos, pero miren ustedes cómo champán logró esta posicionar esta calidad, esta alta calidad en el mundo de los vinos espumantes, de tal forma que cuando tú quieres comprar un vino espumante de alta calidad, sin duda se te va a venir a la mente comprar uno que sea champán, o sea, que tenga la denominación de origen champán. El resto de vinos espumantes que no son producidos y controlados en la región Champagne de Francia y que son regulados con su comité, no pueden utilizar la palabra champán. Ahí tendrán que ponerle, como les decía, vino espumante probablemente. Y lo más interesante es que siendo tan reconocido a nivel mundial, solamente son 320 fincas las que producen todo el champán que se comercializa en el mundo. Y también es necesario mencionar que beneficia a 16.000 viñadores, que son parte del proceso. Entonces, por otro, estos son los requisitos. Se elabora un pliego de condiciones para poder acceder al uso. Este pliego de condiciones es muy importante porque justamente es el que detalla todas las características que se van a requerir para que efectivamente se pueda utilizar esta denominación de origen. Entonces, este pliego de condiciones es clave. Clave porque justamente es lo que hace la diferencia y lo que permite que la persona que extrae, que produce o que elabora el producto pueda ser parte del uso de esta elaboración, de esta denominación de origen. Y justamente el hecho de poder utilizar esta denominación de origen es lo que le va a dar muchísimo, muchísimo valor al producto. Y es lo que se trata de proteger, ¿no? Es como un valor cultural que de parte del Estado o un activo intangible de parte del Estado que se trata de cuidar, porque finalmente va a beneficiar a toda esta comunidad o a toda esta región que utiliza esta marca. Y como les decía, solo lo pueden usar productores, fabricantes y artesanos. Cuando uno presenta la solicitud, ya cuando ya tienes pues todo aprobado del comité interinstitucional, básicamente tienes que detallar cuáles son los productos que se van a identificar, cuál es la calidad, la reputación, las características de este producto. Y con esto, pues ya, una vez que ya se ingresa la solicitud, una vez que ya pasó, entonces va a ser declarada como denominación de origen. Y por último, vamos a ver la protección del saber hacer. La diferencia es que existe lo que es el saber hacer, que no calza dentro de los secretos comerciales o los secretos industriales, sino que son procesos y expresiones que en cambio son compartidos por las comunidades. Entonces, en estos casos no podemos hablar de secretos comerciales porque vienen de generación en generación y como vienen de generación en generación, no es que se puede decir, ah, yo soy
propietario de este secreto comercial, porque realmente le pertenece a la comunidad, no es algo que se ha venido heredando de generación en generación. En esos casos, no, como les decía, no estamos frente a secretos comerciales, sin embargo, sí estamos frente a formas de hacer, mejor dicho, no le quiero llamar información, pero sí formas de hacer que se han venido desarrollando de generación en generación. Y son muy importantes. Entonces, yo he hecho aquí un pequeñito resumen donde les puedo mencionar un poco a qué me refiero. Entonces, estas formas de saber hacer se pueden considerar formas de manifestación de la cultura tradicional. Además, forman parte de la identidad, del patrimonio de una comunidad tradicional. Son transmitidas de generación en generación. Por lo tanto, todo este saber hacer se van a poder proteger, o mejor dicho, van a estar protegidas, porque están protegidas no necesariamente porque haya un reconocimiento. Sí se recomienda que haya un depósito de este tipo de manifestaciones o este tipo de conocimientos tradicionales. Sin embargo, aunque no existiera este depósito, igual legalmente se encuentran protegidas. Y son parte de las comunidades locales y justamente conllevan todo lo que es la experiencia, los conocimientos, los valores, las creencias. Es muy importante identificarlas y también fomentar a estas comunidades que sí las protejan, porque de esa forma son identificadas, son individualizadas, tienen mucho más valor. Inclusive el depósito puede ser hecho en forma confidencial, es decir, que nadie puede acceder a ellas, solo están depositadas ante la autoridad competente, en este caso el SENADI, o también pueden ser públicas, si la comunidad lo quisiera. Y siempre vas a requerir pues, de la autorización de la comunidad para poder utilizarlas, de acuerdo a nuestra normativa. Y esto es muy importante porque los países como Ecuador, Perú, Colombia, los países latinoamericanos en general, cada uno tiene su propia identidad y su propio patrimonio. Y si nos vamos ya a América Central o nos vamos a América del Norte o nos vamos a Europa, Asia, África, etcétera, cada uno también va a tener, o Asia, o sea, todos van a tener su propio patrimonio y su propia identidad. Y lo que tenemos que pensar es que si en 200 años abrieran la historia de qué es lo que se van a encontrar cuando revisen qué estaba pasando en el siglo XXI, qué estaba pasando en el 2024, entonces, qué importante es visibilizar no solamente los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales, las manifestaciones propias de las sociedades actuales, porque finalmente pues, eso va también a enriquecer la herencia cultural de toda la humanidad. Y como les decía, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene lo uno. Y por eso es que nosotros siempre tratamos de dejar este mensaje de que las organizaciones lo que deben buscar es fortalecer el patrimonio cultural. Finalmente, cuando están, pues, por supuesto, relacionadas con conocimientos tradicionales o expresiones culturales. Ok, entonces, hasta ahí. ¿Tiene alguien una pregunta? A ver, Juan Ceballos dice, cuando hay un producto de origen, el Estado es el dueño, pero ¿cómo se podría hacer para agremiar a muchos productores y realizar la denominación? Ya. A ver. Cuando hay un producto que cumple con las condiciones de ser una denominación de origen, por supuesto que el trabajo viene de, como yo les decía desde el principio, el trabajo viene de los creadores. Por lo tanto, son los creadores los que se deben de unir
para impulsar la conformación de una denominación de origen. En muy pocos casos, creería yo, que un Estado va a poder armar u organizar a toda una zona geográfica. Sin embargo, sí que hay organizaciones o entidades que facilitan ese trabajo, como por ejemplo el mismo caso del SIDAP, ¿no? SIDAP cumple justamente con este rol increíble de facilitar, de ofrecer capacitaciones, de ofrecer este medio para que se puedan dar a cabo este tipo de figuras jurídicas, finalmente para una comunidad. Sin embargo, no puede ninguna entidad ni el Estado obligar a que los productores o los fabricantes o los artesanos se asocien. Eso viene de los creadores. Entonces, más allá de capacitar, más allá de impulsar, no se podría hacer, no se puede obligar, ¿no? Entonces, como yo les decía, eso realmente sí va a venir en algún momento, que tienen que ser los mismos productores los que finalmente le vean el valor por este conocimiento que es transmitido y entonces decidan hacerlo. Y así pues hay muchos casos que se han dado de esa forma. A veces toman mucho tiempo, pero sucede, ¿no? También Francisco Luna dice, ¿en cómo se crean contratos con socios, asociaciones? ¿Se necesita algún acto notarial? ¿O son por cláusulas internas? A ver, no entiendo bien la pregunta, pero los contratos, uno va a tener que desarrollar un contrato dependiendo de la situación que uno quiera formalizar, ¿no? Porque realmente el contrato lo que hace es que formaliza un acuerdo entre partes de una realidad que va a suceder o que quiere suceder o que inclusive está sucediendo. Entonces, una vez que eso ya se tiene identificado, qué es la situación, quiénes son las partes, se puede hacer un contrato dependiendo de lo que se necesite y no se necesita que esto esté notarizado o que tenga algún tipo de certificación notarial, pero sí que le da un poco más de formalidad si hay un reconocimiento de las firmas de las personas que suscribieron ese convenio. ¿Okay? Pero no es lo único, o sea, no significa que porque un contrato no tuvo reconocimiento de firma ante notario no sirve, no significa eso tampoco porque hay muchas formas de probar que efectivamente el contrato sí fue firmado. Eso básicamente. Entonces, bueno. No, hasta ahí es la charla de hoy. Sí tenemos, sí, quisiera simplemente entrar a la parte introductoria de derecho de autor y derechos de conexos antes de terminar, solamente nos quedaríamos en la primera parte y ya mañana sí profundizar, porque la modalidad de derecho de autor sí es mucho más profunda. Entonces, vamos a avanzar un poquito en ese módulo. Y lo primerito que quiero conversar cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos es en el principio de dicotomía. ¿Y por qué? Porque como les había mencionado en la primera sesión, muchas personas se confunden y creen que la propiedad intelectual les va a proteger la idea. Y especialmente en el derecho de autor y derechos conexos, sí existe una claridad respecto a este principio, y es que el derecho de autor no va a proteger la idea, sino las expresiones. Entonces, aquí les he hecho un ejercicio solamente como para tenerlo claro, ¿no? O sea, la idea como tal es que yo puedo escribir una canción, por ejemplo, sobre el amor.
Y esa es la idea. De ahí, ¿cuántas expresiones o cuántas canciones sobre el amor existen? Pues probablemente millones, si no son billones, ¿sí? Entonces, no es que alguien puede monopolizar la idea de escribir una canción sobre el amor. Eso va a seguir siendo una idea. Lo que se va a proteger ya en el derecho de autor es la letra de la música, las partituras, la melodía, la armonía, en el caso de ya cuando se está creando la canción. Entonces, eso lo tenemos que tener claro para entender que el derecho de autor, por más de que yo tenga una idea buenísima, eso no significa que voy a poder monopolizarlo. Lo mismo puede pasar con las películas. Pueden haber películas de superhéroes, por ejemplo. Pueden haber miles de películas de superhéroes. Nadie puede monopolizar, aunque haya sido la primera persona que hizo una película sobre superhéroes, no puede monopolizar eso. Entonces, esto es un poco para recordar lo que vimos en la primera sesión, que dentro de las modalidades de propiedad intelectual habíamos visto derecho de autor, propiedad industrial, obtenciones vegetales, y vamos a enfocarnos en el tema del derecho de autor, en el que vimos que su naturaleza principal es dar una expresión. El ser humano quiere tener una impronta personal sobre lo que está creando. Entonces, habíamos visto todos estos ejemplos de posibles derechos de autor. Quiero que los tengan frescos, por eso se los menciono de nuevo. Ya no los vamos a detallar uno por uno, pero pues si quieren igual los conversamos aquí. Pero estos son los ejemplos que ustedes pueden analizar y decir, ok, sí, puede ser una obra musical, una obra cinematográfica o audiovisual, diseños de moda, diseños gráficos, las obras literarias, los materiales publicitarios. Todos esos son los ejemplos que vimos en la primera sesión sobre derecho de autor. Y los principios que vamos a ver hoy son el de protección automática, el de no discriminación y el que ya vimos ahorita que lo conversamos un poquito, que es el principio de dicotomía o la separación de la idea y la expresión. Entonces, solo para recordar, el derecho de autor no protege las ideas, sino las expresiones. Aquí me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Si alguien quisiera hacerlo para compartir un poco en la actividad, es escoger una obra literaria y separar la idea de la expresión. Por ejemplo, puedo escoger como idea, voy a poner un libro donde hay un investigador privado que tiene un amigo y que tiene sede en Inglaterra. Esa sería la idea. Y en la expresión yo pondría Sherlock Holmes. Ahora, esa misma idea ustedes pueden tomarla y ponerla de otra obra. Y sigue siendo una idea. Entonces, esto simplemente, este pequeño ejercicio es como para realmente interiorizar y ver si ustedes ya están separando la idea de las expresiones y tenemos una claridad en esto para que mañana no pensemos que podemos proteger algo que no es, algo que no se puede proteger, mejor dicho. Me avisan si tienen alguna pregunta.
Tal vez alguna otra pregunta de parte de los asistentes. Bueno, si no hay preguntas, no hay problema, podemos avanzar. Vamos a terminar de ver Yo, los principios. disculpe, disculpe, yo tengo una pregunta, disculpe, buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes. Adelante. Justamente es esta cuestión de la idea y creación, un poco, no sé si entendí mal, pero justo estaba redactando aquí en el chat, pero bueno, mejor hablo. Usted me mencionó que la idea y la creación, para ser registrado, tiene que tener una diferencia, ¿verdad? Y usted nombró esta cuestión, Sherlock Holmes. Es decir, que Sherlock Holmes o el personaje de Sherlock Holmes no puede ser reproducido de otra manera, o sea, sino simplemente tiene que pertenecer a Arthur Conan, al autor, que sería en este caso Arthur Conan Doyle. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, más adelante vamos a ver específicamente el caso de Sherlock Holmes porque está en dominio público, pero eso no lo vamos a ver en esta, sino en la siguiente sesión. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando hablamos del principio de dicotomía? Significa que si yo en idea, como les decía, hago una historia, escribo una historia sobre. Y sigo estando en el lado de la idea ahorita, ¿no? Sobre una persona que es un detective privado, que es muy hábil en el tema de la investigación y tiene un compañero, ¿no? Solamente eso fue un poco el ejemplo que les di. Entonces, esa idea la puede tomar cualquier persona. Y cualquier persona podría hacer sobre esa idea una expresión. Es decir, podría hacer su propia historia, con su propio guión, con su propia forma de escribir, con sus propios personajes, con su propia trama. Ninguna va a ser igual a la otra. O sea, si estuviéramos en una clase en vivo y hiciéramos, cada uno tiene que escribir una historia sobre esa idea, les aseguro que cada una va a sonar completamente distinto. O sea, alguien le va a poner de nombre. No sé, María, el otro le va a poner de nombre John, el otro le va a, o sea, nunca van a coincidir, pero todas se van a basar en una idea, y no importa, eso es lo que se puede hacer. Ahora, si yo le pongo ya un nombre a esa idea, le pongo el nombre del personaje, le pongo una trama, le pongo el nombre de su compañero, etcétera, bueno, entonces ahí sí ya. Otra persona no podría basarse en mi expresión, porque ahí sí estaría infringiéndome. O sea, ahí sí estaría infringiendo, pongamos el ejemplo de Sherlock Holmes, ¿no? O sea, si en la expresión él sería Sherlock Holmes, ya es el nombre del personaje, de ahí podemos poner que su amigo es Dr. Watson. Entonces ya ahí hay otra expresión. Entonces, si alguien usara eso mismo y diría, ah, sí, en mi creación también se llama Dr. Watson y en mi creación también se llama Sherlock. Entonces ahí ya habría una infracción sobre la expresión, porque eso sí, eso estuviese basado en lo que yo estoy creando y en lo que esa persona ha leído, o sea, pero no estaría yo todavía en el campo de las ideas. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer con este ejercicio es que ustedes sean capaces de tomar su libro favorito y literalmente hacer como una radiografía y absorber la idea, o sea, absorber la idea principal, por decirlo así, y con esa idea decir, bueno, sobre esta idea hay miles de expresiones distintas al final del día. Y de hecho, o sea, lo podemos ver también en la música, como para también dar otro ejemplo. Podría ser una canción de alguien que le rompieron el corazón y que se fue a tomar algo en un bar. Entonces, esa es la idea, pero probablemente hay cientos de canciones con esa misma idea. Entonces, si hiciéramos ese ejercicio, de pronto
alguien pone de ejemplo a la canción de Maná, que habla justamente de que está en un bar, ¿no? Entonces, y otra persona dirá, no, yo también he escuchado una canción que es de Karol G, que también habla de que le rompieron el corazón y que está en un bar. Entonces, no, hay, eso es un poco para separar en qué momento hay, o sea, hay una misma idea, pero está expresada de una forma completamente distinta dependiendo de la persona o de la persona que lo creó, ¿no? Entonces, si tienes alguna otra pregunta, nos avisas. Listo, muchas gracias. César dice, en el caso de una cerámica, yo creo una figura, ¿y cómo puedo proteger los derechos de autor? César, o sea, es decir, tú tendrías que tener un diseño sobre esa figura y ese diseño tú lo podías proteger como derecho de autor siempre y cuando tenga un origen en ti. O sea, si fue basado en por ejemplo, en una obra anterior o un patrimonio cultural, ahí no podría haber protección. Pero si es un diseño de una figura completamente originaria tuya, entonces tú podrías proteger y efectivamente podrías demandar el uso indebido de esa figura. En el caso de, no sé, de figuras exitosas y que demandan mucho también cuando ha habido copias, es el caso de Lladró. No sé si ustedes lo han podido ver, pero pueden googlearlo. Y ellos tienen varios casos de propiedad intelectual, justamente hacen figuras en las que pues, han sido replicadas y han iniciado acciones legales por tener protección como derecho de autor. Lilibet pone el ejemplo, dice, la idea de la obra literaria Cien años de soledad, escribir sobre los sentimientos y emociones humanas. Y la expresión, el estilo, el género, el drama, la novela, realismo mágico, fantasía. A ver, en la expresión todavía estaríamos dentro del campo de la idea. Cuando, por ejemplo, el hecho de que hay una categoría en literatura que se llama realismo mágico, no es exclusivo de Gabriel García Márquez. Cualquier persona podría escribir con ese tipo de género, de realismo mágico o de fantasía, y no estaría copiándole o no estaría dentro del campo de la creación de Gabriel García Márquez. Más bien lo que tendríamos que mejor dicho, señalar es, por ejemplo, claro, cómo está, o sea, la redacción de la obra, los personajes de la obra. Sí, pues si uno se llamaba José Arcadio, si el otro era el coronel Aureliano, esos nombres ya tienen un derecho de autor. Yo puedo escribir un libro sobre sentimiento y emoción humana utilizando el realismo mágico, utilizando la fantasía y no necesariamente voy a cometer una infracción en la novela de Gabriel García Márquez. Pero si yo, como les decía, si yo ya empiezo a utilizar elementos de su expresión, como por ejemplo que era una familia, que en vez de buen día se llamaba, no sé, Bueñano, que había un patriarca, que no se llamaba José Arcadio, sino que se llamaba Pepe Chica, o sea, ya es lo mismo, pero le empieza a cambiar los nombres, que tiene un pueblo ficticio, que fundó, y en vez de que se llame Macondo, se llama, no sé, Maquino, ¿ya? O sea, es decir, no importa tanto, o sea, si yo empiezo a utilizar los mismos elementos de tal manera que la autoridad considere que ya no solamente utilizó el género, ya no solamente utilizó una idea, sino que además se basó en la expresión de García Márquez, entonces ahí sí puede determinarse una infracción de propiedad intelectual, de derecho de autor en este caso.
Adriana dice, la idea, poner una tienda que venda todos los textiles de la región. La creación es que elabora una prenda huipil blusa. El patrimonio colectivo, los diseños, figuras que están bordados en el huipil o ropa típica del pueblo indígena. Claro, si tú vas a utilizar este patrimonio colectivo, esta expresión cultural, te necesita tener la autorización de la comunidad para poder utilizarlos. Y necesitas la autorización porque es una expresión cultural y la comunidad no necesita haber registrado ese tipo de bordados para poder defender sus derechos. Paul dice, con las figuras precolombinas para hacer joyería ya no estaría dentro del derecho de autor. Claro, eso es lo que hablábamos cuando vimos hace un momento las diapositivas de la protección del saber hacer y de las expresiones culturales y los conocimientos tradicionales. En este caso, si tú utilizas figuras precolombinas, no hay un derecho de autor sobre ellas. Y mi recomendación es siempre hacer una consulta específica sobre qué figuras vas a utilizar, en qué zonas fueron creadas, etcétera, para confirmar si no están siendo parte del acervo cultural de alguna comunidad existente en la actualidad, porque si es así, se tendría que tener alguna autorización para no caer en lo que se denomina apropiación cultural. Ok, entonces, como les decía, vamos a terminar con los principios. Hace un momento hablamos del principio de dicotomía, que es la separación de la idea y la expresión. Vimos ejemplos, hablamos de que el derecho de autor no protege las ideas, sino las expresiones. Hicimos un pequeño ejercicio. Ahora vamos a ver el principio de protección automática. A diferencia del derecho marcario, que vimos que hay que solicitar el registro de marca para tener un derecho, si no es concedido, no tenemos el derecho. Aquí, en cambio, en el derecho de autor se protege automáticamente en el momento en que fue creado y no se necesita un registro para que se considere que está protegido legalmente. Ahora, sí se recomienda proteger, esto también se los dije en la sesión número 1, igual se recomienda proteger para tener una presunción declarativa de que, de hecho, de que tú presentaste ante la autoridad competente una obra y que la autoridad estableció que efectivamente te acercaste y tienes un certificado a tu nombre de que tú eres el titular y el autor, si es que es el caso, autor y titular, o si otra persona es el autor y ha cedido los derechos, pues será otro el titular, pero lo importante es que haya un certificado que de alguna forma va a servir como punto de partida en algún caso de disputa jurídica que pudiese existir. Sin embargo, esto es importante porque hay personas que creen que hacen un diseño y que porque no lo registraron, entonces no pueden iniciar acciones legales y eso es falso. Si tú hiciste alguna creación que se proteja como derecho de autor y no la registraste, no importa porque estás cubierto por el principio de protección automática. Eso quiere decir que si ustedes hacen una obra audiovisual, una obra musical, un juego de mesa, un discurso, una presentación, un seminario, una pintura, diseño, dibujo, una coreografía, un jingle, un guión, una obra arquitectónica, una publicación periódica, un diseño de moda o de joyas o de bisutería o de accesorios, o si tienen fotografías, o si escribieron una historia, un libro, una novela, lo que sea, un material publicitario, o tienen página web, o tienen personajes, esculturas, figuras, softwares, y no las registraron. Eso no significa que si alguien se las empieza a copiar, ya qué chuta, ya perdí la protección y por lo tanto ya otra persona lo tiene que usar. No, eso es falso. Sí puedes iniciar acciones legales porque te puedes amparar en este principio de que está protegido desde el momento en que lo creaste. Ahora, esto de aquí, igual. Si yo no tengo un registro, lo que simplemente va a hacer
difícil es que dentro de un dentro de un proceso legal, yo voy a tener que demostrarle a la autoridad que efectivamente yo fui la creadora de ese diseño. Por lo tanto, o de esa obra protegida por el derecho de autor. Entonces, va a ser un poco más difícil porque yo voy a tener que presentar pruebas. Probablemente pueden ser archivos madre, pueden ser fechas de publicación anteriores a cuando fue presentado. Es decir, pueden pasar muchas situaciones en las que yo le voy a tener que probar a la autoridad administrativa o al juez que yo efectivamente lo diseñé primero o lo creé primero. En cambio, si tengo un certificado de protección, va a ser mucho más sencillo porque la autoridad se va a remitir a la fecha del certificado y va a decir, no, pues aquí hay un certificado y data mucho antes de esta infracción que me están mostrando. Entonces, por eso es que, pese a que efectivamente tenemos este principio de protección automática, igual se va a recomendar proteger el derecho de autor. Igual se va a proteger, perdón, se va a recomendar tener un certificado de protección del diseño o de los diseños, de la compilación de lo que he creado o uno por uno. Eso va a depender de la persona, cómo lo quiera proteger. Y también tenemos el principio de no discriminación. Eso básicamente quiere decir que nosotros en el derecho de autor tenemos la garantía y la seguridad de que no va a ser mi obra discriminada por la autoridad competente o por el juez que vaya a determinar, por ejemplo, que porque no le gusta mi obra, no es obra. Porque en derecho de autor existe justamente este principio que dice, no importa el mérito de la obra, si es bonita, si es fea, si es interesante, si no es interesante, si es lo que sea que fuera, no importa porque igual se va a considerar obra. Y este principio es básico y fundamental justamente para impedir cualquier tipo de censura, de que algo se diga que, ah, no, es que esto no lo considero obra y por lo tanto no es. ¿Okay? Entonces, el derecho de autor dice, no, mira, a usted le puede parecer linda, fea, horrible, interesante, atractiva, lo que sea la obra, pero sigue siendo obra, independientemente de su opinión. Entonces, y por último, vamos a ver un punto importante y es que en derecho de autor, a diferencia de la marca, no existe una carga de utilización. En el caso de la marca, habíamos visto que sí se requiere utilizarla porque si no, alguien me puede presentar una cancelación por falta de uso. En el derecho de autor, no. Yo puedo escribir una novela, guardarla en un cajón y que nadie vea hasta que yo me muera ese libro. Y eso no significa que me van a decir, ah, es que usted no la usó, entonces ya perdió el derecho. No. Ya vamos a ver los periodos de vigencia sobre la protección de la obra y ustedes van a ver que va a ser la vida del autor más en muchas legislaciones 70 años, en otras legislaciones 80 años. Entonces no significa que porque no la usé ya perdí el derecho de autor. No, no hay una carga de utilización. Si yo quiero dejar mi obra inédita para siempre, hasta tal vez hasta que mi sucesor la encuentre y la quiera publicar, pues o sea, efectivamente no voy a perder el derecho por eso. O no va a perder mis herederos no van a perder el derecho de usarlo. Perdón un ratito que tengo aquí una visitante, pero bueno, ya estábamos por terminar. Así que si alguien tiene una pregunta, me avisan y terminamos. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver las preguntas. Lilibet nos dice, en el caso de las obras artísticas que son encargadas por municipios o entidades públicas, ¿a quién pertenece la propiedad intelectual? Ok.
al artista o a la institución que contrata. Okay, todo va a depender de qué establece en ese caso, pues me imagino que en el caso del Ecuador va a haber una base contractual, va a haber un reglamento va a haber un reglamento de para poder concursar y debería dentro de esas bases del concurso público, debería de haber justamente el tema de propiedad intelectual. ¿Y por qué? Bueno, en el caso del Ecuador, la legislación establece que la obra le pertenece a el autor, salvo pacto en contrario. Entonces, sí, habría que ver en ese caso si es que hubo esa base legal para ver a quién le pertenece, ¿no? Y también, dependiendo de las normativas de cada país, pueden existir ciertas presunciones legales. Entonces, habría que ver en la legislación, específicamente en ese país, como les decía, en el caso de Ecuador, presume que la obra es del autor. Y más bien, sí se requiere que haya este pacto en contrario, que pues, podría estar en las bases contractuales. Hay otras normativas, en cambio, que establecen que el derecho le pertenece a quien lo encarga, ¿ok? Entonces, va a depender de la normativa en la que está. También dice si la obra sufre algún tipo de vandalismo, a quién le corresponde reclamar, al Estado que contrató la obra o al artista. Bueno, ahí también va a depender de la normativa, de las bases contractuales en que se realizó el caso, ¿no? Sin embargo, sí existe en derecho de autor, no lo vamos a ver hoy día, pero lo vamos a ver mañana, ciertos derechos que tiene el derecho de autor. En un lado están los derechos morales y están los derechos patrimoniales, y en el caso de los derechos morales, sí hay un derecho para acceder a la obra única que existe, por ejemplo, en ciertos casos como las esculturas o ciertas obras artísticas que no hay más, o sea, que solamente hay un ejemplar o uno solo, ¿no? Entonces, ahí eso creo que lo vamos a poder ver mañana. Adriana dice, en este curso hay personas de México o de alguna comunidad indígena que en algún momento han apoyado o han sido parte del proceso de registro. Bueno, eso creo que es una pregunta para todos. Lilibet dice, en el caso de las obras artísticas que son encargadas por municipios o entidades públicas. Ah, creo que es la misma pregunta, sí, ya estaba leyendo lo mismo. Trini dice, soy de México y estamos en un proceso de poder ser reconocido el vestuario. Sí, efectivamente, en todos los países siempre hay estos reconocimientos o estos procesos y que toman tiempo definitivamente porque tienen que ser analizados por las autoridades competentes y no solamente las autoridades, sino que muchas veces hay comités o personas que están que son parte del proceso. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Mañana vamos a profundizar ya mucho más en el derecho de autor y en los derechos conexos. Así que los esperamos mañana. Y cualquier pregunta que se les haya quedado, pues no se preocupen, mañana la podemos contestar. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Byron. Me despido. Muchísimas gracias, María Gabriela, por su intervención. Muchas gracias a todos y todas también por asistir el día de hoy y les esperamos el día de mañana para continuar con este seminario. No olviden hacer el registro, está ya en el chat nuevamente puesto el link y nos vemos el día de mañana. Que tengan una linda tarde. Gracias, Muchas gracias. gracias, buenas tardes.